Hey, buenas. ¿Qué pasa, Jack? ¿Cómo va eso? Bueno, primero estoy corrigiendo el nombre de una clase, pero sí, a ver, ya la parte de testing ya ha quedado funcionando, por lo menos ya puedo continuar. Hola, buenas, Nalin.
Thank you.
Hola, buenas. DGN. ¿Qué? ¿Desde qué página o dónde? ¿De dónde estoy aprendiendo? Pues desde varias. No, realmente no desde una única. Vale. Principalmente empecé viendo vídeos de píldoras informáticas, ¿vale? Con lo básico de Spring Framework. Me vi, bueno, excepto la parte del front. Sí, no, no te preocupes. Excepto la parte del front, me vi todos los vídeos. Vamos, incluso creo que todavía sigue sacando algunos más de Spring Security, pero empecé por ahí. Poco de ver lo básico de Spring, y ya cuando me empezó a sonar un poco la nomenclatura, las clases, las anotaciones, realmente luego pasé a leer un poco lo que sería la documentación oficial, un poco por encima, tampoco muy a fondo. Y ya busqué algunos tutoriales para crear alguna aplicación sencilla en Spring Boot, y simplemente era teniendo esas aplicaciones como base, pues empezar a hacer la mía. Entonces realmente no estoy siguiendo así ningún curso o tutorial. Ah, bueno, también hay otra página que se llama Open Bootcamp. Este también me he visto, que lo descubrí hace poco. Me he visto me he visto el curso de Spring, que no está mal. Y el resto es viendo tutoriales. La propia página de Spring Boot te da algunas guías. Vale, y así vamos. Según voy necesitando, voy buscando información. Pero básicamente voy sacando de todo un poco. Sobre todo también leyendo y un poco analizando la parte de test del propio Spring Boot. Spring Boot tiene varios repositorios y te da muchos ejemplos. No sé para qué. Vale. Pero eso, sí, aprendiéndole a ir por mi cuenta un poco. Por aprender a usarlo, vamos, nunca lo había llegado a usar. No empecé a usar. Estoy con esto hace un par de meses. Ah, el de Platzi no lo he llegado a hacer. ¿Qué tal es el curso de Platzi? Thank you.
Claro, a ver, yo lo importante que veo es que un poco familiarizarse con el framework. Y si quieres profundizar, es que ya hay que hacer uno mismo tiene que empezar a indagar. Yo, por ejemplo, estuve un par de semanas con la parte de Spring, en la parte de testing de Spring, y la verdad me ha costado bastante, no lograba entenderlo bien. Sí, el problema es que esto cambia muy rápido. Como la última versión de Spring Security ha cambiado drásticamente, por así decirlo, la forma en la que se declara la seguridad en Spring, que ahora es mucho más sencillo, pero en el fondo sigue siendo compatible, no hay problema. Sí, la parte de Spring Security es bastante compleja. Y la documentación oficial de Spring Security no ayuda mucho. También es bastante complicada de entender. Y los ejemplos que dan, pues bueno, podrían dar más ejemplos mejor elaborados. Aunque el repositorio de Spring Security hay también algunos ejemplos. Pero aún así está un poco desactualizado los ejemplos, vamos. Es difícil. Es difícil encontrar buenos ejemplos de Spring.
Ah, creo que me suena, a ver. Hola, muy bienvenidos al... Sí, a ver, este. Hola, muy bienvenidos al curso de autenticación. Vale. Sí, este también lo conozco. Creo que este es el segundo. Ah, no, es la primera. Tiene uno antes de este. Creo que era este. Hola, muy bienvenidos a este... Vale, sí, este es el que vi. Este es otro que vi, creo que no lo he terminado. Pero bueno, tal vez me lo vea. Hola, muy bienvenidos al curso de... Hola, muy bienvenidos... No, bueno, este sacó dos nuevos. Mira, este es el 20, del Hola, 25 muy y este es bienvenidos el al... 11. También, vamos. La cuestión es que tener un par de ejemplos, algo sobre lo que guiarse. Y ya Hola, el muy resto bienvenidos es al simplemente empezar a practicar. curso de Spring Boot Gambler. Hola. Sí, creo que había visto la introducción del antes de que empezara esos dos vídeos, que decía que los iba a actualizar o algo así. No, lo vi ya hace un par de meses. Ah, no lo recuerdo bien. Sí, vamos, y la versión esta salió hace poco, por eso todavía no hay ningún video curso, ningún tutorial que esté actualizado. Y bueno, es normal, es que cambia todo tan rápido que no da tiempo de actualizarse. Bueno, voy a ver si termino un par de test básicos para tener unos ejemplos y ya.
Pero entonces, ¿también estás aprendiendo Spring Boot o ya? ¿Apenas está empezando? ¿Estás practicando? ¿Estudiando por tu cuenta? Ok. Ah, le estoy pasando aquí un post. Hola, buenas, Chango, un Eugenio. Ah, genial. Yo, por ejemplo, ahora mismo trabajo con Java Web. Y como recientemente se quiere un poco empezar a actualizar los proyectos legacy, o por lo menos empezar a usar la inyección de dependencia que tiene Spring Boot para facilitarnos la gestión en los nuevos proyectos. Pues bueno, pues ya que estamos con ello, pues me pongo también a aprender y para poder estar ahí en el desarrollo principal. Ah, vale, genial. Vamos, si la parte de Spring Security está bien, a ver, cuando ya más o menos le vas entendiendo, pues no es realmente muy complicado. Pero para empezar a usar el framework realmente no lo necesitas. Puedes aprender o practicar con las demás capas, la red, el service. O los repositorios y la capa de seguridad, pues bueno, la dejas para más adelante. Como yo empecé así, primero aprendí un poco cómo se configuran los proyectos de Spring. Pasé a cómo funciona un poco por encima la capa de acceso a datos. Y luego la capa de servicio. Sigamos. Está bien, está bien, está bien como lo has hecho. ¿Este que hiciste en Platzi de Spring Boot o de qué?
Sí, ya lo estoy, ya lo veo. Ah, bueno, también. Vale. ¿Dónde? Vale. Proyecto sencillo, parece que no acceden a base de datos. Ah, bueno, sí. Vale, genial. Vamos bastante completo, creo yo. Por ejemplo, esta parte en las últimas versiones de Spring ha cambiado. Claro, tú puedes, así es, puedes tener varios property y asignar esos ficheros a qué, que le dicen a perfiles. Vale, puedes crear varios ficheros y entonces el perfil, este se llama application dev, entonces el perfil dev y aquí tiene el perfil ND. Y está bastante bien. Yo, la verdad, esa parte de los perfiles lo practiqué un poco. He creado un perfil que se conecta a la base de datos o un perfil de producción porque el servidor es diferente. Bueno, está bien. Sí, puedes usar Gradle o Maven. Yo uso Maven, por ejemplo. Ya depende un poco el de usar Maven o Gradle dependiendo del equipo de desarrollo. En mi empresa es que usamos Maven, así que bueno, sigo usando Maven. No tengo necesidad de usar Gradle. Vale, a ver, ¿qué es lo que...? Ah, vale, estaba con ustedes. Bueno, como no he llegado a usar mucho Gradle, no sé si era tema de rendimiento o gestión de dependencias. Tienen sus pros y sus contras.
Sí, la verdad no sé. Yo, por ejemplo, tengo. Yo me descargué los proyectos de Spring y los proyectos oficiales y están en UsanGrade, pero no me compilan bien. No sé qué pasa. Algo será de algo tendrá mi equipo que no me lo compila. No me lo compila bien. No me detecta bien las dependencias. No sé qué más habrá que hacer. Yo la primera vez que lo descargo me funciona y ya al otro día ya me deja de funcionar. No sé qué pasa. Pero, por ejemplo, hay otro proyecto de Spring que es Spring Security. Ese sí está con Maven y funciona y me compila bien. No. El de Spring Security sí me compila bien, me da todas las dependencias correctas. Pero este es porque va con Maven. A ver, creo que era este. Ah, no, este va con Gradle también. Bueno, no sé, algunos proyectos me funciona bien en Gradle y otros no. No entiendo por qué. Que si tendría que cambiar las versiones. Bueno, yo por ejemplo aquí tengo todas las versiones la misma. Hay una rama. Ellos tienen una rama que es en la que están trabajando. O a menos que no sea. Yo entiendo que aquí en la rama, la 5.3X, es donde van subiendo las versiones estables. O puede que no. Bueno, a mí no me falla. Al compilar no falla. Pero no me detecta las dependencias. No sé, será el IDE o el Gradle que tengo localmente no está funcionando bien. No sé. El caso es que lo descargo una vez y me funcionó. La primera vez que hago un clon, cuando hago el clon me funciona desde Git. Pero a los días deja de funcionar bien. No entiendo por qué. Entonces, pues nada. Yo es que tengo ahí los proyectos de Spring Boot. El código fuente porque a veces me viene bien para leer algo de código o buscar algunas clases de utilidades o simplemente ver cómo hacen ellos Spring, cómo hacen los de Spring, algunas partes para pues yo no tener que implementar nada por mi cuenta, sino que simplemente lo hago igual que ellos. Ellos tienen un montón de clases de utilidades, entonces las reutilizo también. Ah, también, sí, eso está bien. La idea es no estar constantemente reinventando la rueda. Si ya alguien lo ha hecho, funciona y lo ha testeado, pues bueno, pues no tiene nada de malo hacer lo mismo. Ah, sí, eso está bien, genial.
mayoría utilizo solo Java, no mucho. Su mayoría lo utilizo. Ah, vale. Que descargas proyectos y los actualizas a Java 8. Vale, genial. A ver, que estoy buscando algo aquí. Que no hay más. Bueno, parece que no está la anotación que buscaba. Pues Chango, vamos, si tú tienes, por ejemplo, un proyecto open source que mantengas, IntelliJ te da una licencia gratuita por un año. Yo, por ejemplo, mira, mi licencia es del 15 de agosto. Ah, digo, hasta el 15 de agosto del próximo año. ¿Cómo? La renové recientemente. Y ves, para uso no comercial y open source. Y esta licencia me la dieron justo por este proyecto en el que estoy trabajando. Me la dieron por ese proyecto. ¿Vale? Simplemente tener un proyecto activo durante un par de meses y puedes optar a conseguir una licencia de IntelliJ si te interesa. Si te interesa pillar una. Y vamos, los proyectos te dan una licencia. El proyecto no tiene que ser necesita tener mucho uso ni que tenga un montón de estrellas ni nada. El requerimiento es que sea activo. Por ejemplo, este es mi proyecto y fue el que le presenté a IntelliJ y me consideró la licencia por un año más. Así que por ese lado está bien. Si realmente te interesa pillar una licencia de IntelliJ, pero para uso así de hobby, pues va bien tener una licencia open source. Ah, claro, también, claro, yo es que solo podía optar por esa, pero vamos, que hay distintas licencias de JetBrains. Si tú vas aquí a Store, aquí, Special Offers, y aquí está, yo tengo esta, ¿vale? Si tú tienes un correo de estudiante, puedes optar para la estudio. Esto está bien si estás en la universidad, pero yo, por ejemplo, como no, pues me creé un proyecto open source y aquí tengo mi licencia.
¿Tú también tienes un correo, una cuenta de estudiante o quieres pedir la licencia open source? A ver, la de estudiante creo que es más sencilla, porque la de open source hay que cumplir unos requisitos que son sencillos, pero pues tienen unos requisitos, vamos. Que el código tiene que ser público y el proyecto debe estar activo mínimo 3 meses y bueno, una serie de reglas que tiene y ya está. Pero es bastante sencillo conseguir la open source. Pero si tienes una cuenta de estudiante, pues mucho mejor. Ya te digo, yo llevo ya 5 años más o menos. El nombre. No, no, no. No, no, con el proyecto no. Me refiero a 5 años con la licencia open source de JetBrains. Vamos, cada año la renuevo. Sea con el mismo proyecto o con otro proyecto. No sé si te refieres al repositorio es este, no sé si era lo que decía, o el nombre es npedidos. Bueno, realmente no le dediqué mucho tiempo a un nombre creativo. Simplemente, mira, esta es una aplicación para hacer pedidos de comida y ya está. Número de pedidos o algo así. El nombre no era muy importante.
Creo que tengo cosas por subir. Bueno, tengo un par de cosas. Pero sí, ese es el proyecto que presenté para que me diera la licencia open source. Y vamos, sin problema. Lo empecé como sabía que me iba a vencer la licencia, pues empecé este proyecto. Y con calma fui avanzando. Y para mantenerlo activo, claro. Y ya está, lo presenté y me lo dieron por bueno, así que genial. No, bueno, a ver, también aproveché porque justo un mes antes estaba empezando a aprender Spring Boot. Llevaba muy poquito, pero con lo poco que iba aprendiendo lo iba aplicando. Entonces, claro, hacía cómics pequeñitos cada día o cada semana para mantenerlo activo. Y ya está, hasta que... Igualmente lo iba a seguir manteniendo. Así que bueno. También quiero vernos, no sé si lo conocéis, pero ahora en octubre se viene el Hacktoberfest. Creo que este. No sé si lo conocéis, pero el Hacktoberfest es un evento que se hace cada año y la idea es incentivar dar un incentivo para que la gente comparta, sea activo en proyectos open source. Te dan un incentivo. A ver, aquí no ganas nada realmente, pero bueno, la idea es crear comunidad, compartir. El año pasado dieron como regalo una camiseta que a mí nunca me llegó, pero bueno. Ese era el incentivo. Pero está interesante, por si os interesa echarle un vistazo. Ya lo paso por aquí en el chat. Por si os interesa darle un vistazo. Vamos, ya te digo, ahí no hay ninguna recompensa económica, simplemente por el hecho de contribuir a código, a comunidades open source. Y por ello quería ver si tal vez incluir ese proyecto, pero me falta muchas cosas. Tendría que planificarlo bien. Bueno, entonces estás sponsorizado en GitHub, ¿no? O si te vas a lucrar con tu código, tampoco puedes optar a la licencia open source de JetBrains. La verdad, por el momento, eso, lo de lucrarse con el código, como tampoco estoy creando nada fuera de lo común, así que por el momento eso no
No me interesa. Tal vez. Ah, no creo que saque ningún proyecto en el del que le pueda sacar algo. Ningún lucro. Ah, vale. A ver, realmente Spring ya te trae JUnit internamente. Vale. Pero ahora mismo. A ver, esto se ve aquí. Ahora mismo lo que estoy haciendo es unos. Los test a los controladores. Vale, los test a los controladores, pero usando las anotaciones de Spring Boot, Web MVC Test, para que compruebe de forma más real, bueno, real no, simulada, lo que sería la petición. ¿Vale? Porque aquí yo le estoy diciendo que cuando Spring Boot responda a esta URL, ¿vale? Si yo tengo configurado en mi Spring esta URL, pues el mapeo que hace Spring Test lo va a detectar y va a hacer la llamada a ese controlador. ¿Vale? Es casi un test de integración, pero no. Porque no estoy levantando un servidor real. Pero ahora mismo solo estoy haciendo test básicos. Simplemente para hacer unas pruebas de que todo va bien. Y luego empezaré a hacer. No sé si ahora o en otro stream. Algunos test unitarios más concretos. Pero por el momento estoy haciendo algunos genéricos, revisando de que todas las APIs responden según la URL que yo he puesto y ya está. Algo sencillo para empezar. Y poco a poco le iré agregando más cosas. Por el momento no llevo mucho porque estuve bastante tiempo con un problema con Spring Security en los tests que no lograba entender cómo hacerlo funcionar hasta que un día pues me funcionó luego de investigar. A ver qué llaman a la puerta.
Bueno, ya estoy por acá. Vale, estaba. Ah, es verdad, el test de guardar no me ha funcionado. Pero vale. Lo arreglaré. Ya que estoy. El hotel. Claro, es que están ahí. Yo creo que estas licencias que dan gratis JetBrain es un marketing brutal. Tú te acostumbras a usar JetBrain y ya no quieres usar otra cosa. También te recomiendo descargar JetBrains Tool para gestionar las actualizaciones de los IDEs más fácil. Sprint Tools. Ah, yo por ejemplo aquí solo tengo estos cuatro, pero yo tengo todas las, puedo usar toda la, todo, todos sus IDEs. Otra cosa buena de esta es que puedes incluso configurar si quieres instalar la última versión o que se mantenga actualizada o mantenerse en una versión, configurar la memoria. Configurar la localización, vamos. Bueno, yo con Eclipse empecé, cuando empecé a aprender Java, yo empecé con Eclipse. Luego me pasé a NetBeans y estuve muchos años con NetBeans. Y ahora último, vamos, desde que encontré, creo que fue en el 2014 que veía gente que estaba programando en Twitch y estaba usando este IDE.
y me dio curiosidad probarlo y bueno, desde entonces pues se ha vuelto mi entorno favorito. Bueno, claro, es que es difícil, es raro ver los que programan en Java o están haciendo algo para Minecraft, algún plugin de Minecraft o personalizando su servidor de Minecraft. Pero son pocos los que programen así en web y usan Java. Hay muy poca gente. Pero hay, sobre todo muy pocos en español. En inglés sí he visto varios, un par de canales. Pero vamos, sí, son pocos. Sí, yo también a veces entro en algunos canales y si tengo tiempo me quedo un rato y más o menos voy viendo qué es lo que va haciendo. Y bueno, a veces saco ideas. Aunque de forma global no entienda lo que diga ni lo que está haciendo. Vale. Pues sí. No sé por qué será, creo que hay más freelance. O no sé por qué hay tantos. Hay más de JavaScript. Pero sí es verdad, no sé por qué hay tan pocos en Java, incluso de PHP he dejado de ver streamer, no hay muy pocos también, no he vuelto a ver. Bueno, hay un streamer que sí que está trabajando con PHP, creo que no sé si usaba Laravel y estaba haciendo un e-commerce desde cero con PHP y no sé si era React o Vue. Es el único que por el momento sigo viendo que está usando. De vez en cuando me paso a buscar y ver qué nuevos streamer hay y lo sigo y un poco lo típico interactuar y ver qué es lo que hace. Pero recientemente, si no es JavaScript, ya casi no hay nada. No hay más que JavaScript. Vale, a ver.
Vale. Sí, el canal de Midude. Es que Midude es un crack. El tío ese se ha sabido formar una buena comunidad. Y sus streams son bastante interesantes. A ver este de... Yo también lo veo de vez en cuando. Y... Sí, el Midu lo conozco. El Midu de... Lo conozco. Bueno, yo es que como no soy desarrollador móvil, con Kotlin he llegado, bueno, realmente he hecho algún curso de Kotlin, pero al final no lo he llegado a usar en nada, así que ya casi no recuerdo mucho. A ver, ¿cómo es que...? A ver, un método void. ¿Cómo hago la llamada? Un método void. A ver. A ver, claro, recién empiezo directo Android, me explota la cabeza. Quiero el root de Java con Spring y ahí. Ah, bueno, pero ya tienes una base. Si tienes ya una base de Java, pues está bien ir por Spring. Si no, pues yo reforzaría un poco Java y Java E, sobre todo, con Yakarta, antes de pasar a Spring. Sí, amo, yo también cuando veo a mi dude, bueno, yo no hago nada de JavaScript, pero aún así suele ser entretenido verlo. A ver, el hacer un mock a un void. Creo que era... ¿Cómo era? Do nothing. Bueno, va a tocar ver.
Sí, tenía aquí esto. Me acuerdo cómo era. Mauro, por el Día del Programador, lanzó un evento y había un premio 8.000 euros. Hola. Es un buen dineral. Ahí para un sumito te alcanza. A un buen desayuno. Con esas acciones. Creo que este es Do Nothing. A ver, ¿tú tienes formación universitaria en el área o ingresaste por más? A ver, yo como vivo aquí en España, me saqué dos títulos formativos en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo web, que fueron 3 años más o menos, ¿vale? Como formación antes de la universidad, porque bueno, al final a la universidad no lo intenté entrar, pero bueno, no pude, no se dio. Así que tengo un título, pero no es universitario, y con esos títulos me bastó para entrar a trabajar. A ver qué pasa. Así que vamos, formación universitaria no tengo. Un terciario. Pues, a ver.
No sé a qué te refieres con terciario. No, terciario, sí. No sé. No me suena. No me suena esa palabra. Terciario. No sé. Pero el caso es que con los dos títulos que me saqué son en 2 años. Son dos formaciones y dura 2 años cada una. Y como la segunda formación, el primer año, era igual a la primera, es decir, podía convalidar el primer año. Entonces, en vez de hacer 4 años, hice 3. Porque me ahorré el primer año del segundo curso. Así que por ese lado, pues, estuvo bien. Y aunque, y sinceramente es que de igual lo que estudié, cuando encontré trabajo, tuve que aprender lo que estaban usando en el trabajo, porque realmente lo que sabía, bueno, tenía alguna base, pero no me servía para trabajar directamente. Vale, yo por ejemplo cuando estudié no vi nada de Java Web. Vi PHP, vi JavaScript, vi un poco de Android, pero justo para lo que entré a trabajar yo no sabía nada. Así que bueno, estuve un mes en formación, más o menos, para un poco entender un poco las tecnologías que manejaban en la empresa. Porque, vamos, no tenía ni idea de lo que estaban usando. Y era Java. Estaban usando Java, pero orientado a la web, y yo no tenía ni idea de eso. Porque en los ciclos no lo vimos. En las dos formaciones que vi, en los 3 años no vi nada de Java Web. A ver, una carrera terciaria en Argentina. Se le dice a cursos que te dan un título, pero que no son de universidad. Vale. Pero tienen casi la misma validez que un universitario. Vale. ¿Que son validados por la universidad? Por ejemplo. Vale. Sí, lo que se podría decir como una especialidad o una tecnología. También se podría decir. O sea, aquí la formación que hice es una formación que te dan un título y es válida ante el gobierno, ante el Ministerio de Educación aquí en España. Por lo tanto, es una formación oficial. No era un centro de estudios en el que te daban un curso y el título de haber hecho el curso, no, era un título oficial. A ver, vale, me han fallado 3 tests. ¿Qué pasó?
No, todavía me falla. Ah, rayos. El delete. El update tampoco le cambié. Es put. Get. Vale. Ah, 204. 204. Vale. En verdad se me olvidó. Esto no es un OK. Esto es un OK. Vale, el delete, el fin, el update. ¿Por qué me falla el update? 405. ¿Cómo? Falla el put, ¿qué pasa? Ah, mira. Vale, ese es el copy pega que hago todo mal. Si copias y pegas, pues por lo menos dale un segundo a revisar las cosas, ¿no? Ah, y el copy pega. Vale. ¿Hay algo aquí? Vale, el put me faltaba el ID. Entonces, este ya debería ir. Sí, bueno, los tests siempre son un dolor de cabeza, pero los problemas que te evitan en el futuro lo compensa. Ahora, en teoría, debería funcionar. Pues no. A ver, ta, 400. Ah, vale, requiere body is missing. El body. Ay. Pues claro que es missing porque ni se lo he pasado. a ver, contentai. Bueno, mediatai. ¿Cómo no va a ser missing? Y no se lo he pasado. Vale. Aquí el problema es que... A ver. Yo solo he visto ejemplos con el content type manualmente. A ver. Voy a ver si sprint, los ejemplos de sprint
¿Hay algún ejemplo donde lo pase distinto, sino para usar una librería y no tener que construir el JSON de forma manual? Aquí no hay nada. A ver, ¿en serio no hay ninguno? A ver, security. ¿Dónde estaban los ejemplos? Vale, aquí hay uno. No, esto no es. Así es. El con lo pasa en bytes. ¿En serio me va a tocar construir el JSON manual? A ver, no hay ningún ejemplo de Conte. Vaya. A ver, mi hermano trabaja con microservicios, con Kotlin, me mostró un test una vez y se me hizo muy pesado. Ya, hay test que... Aquí estoy haciendo test muy sencillos, pero según la lógica, habrá test enormes. Con una complejidad bastante razonable. Pero aún así, yo creo que si son demasiado complejos los tests, tal vez se podría separar, pero bueno, eso depende del propio caso de test. Así que tampoco puedo decir mucho. Todo se queda en un depende. Joder, aquí lo hacen manualmente. No, me va a tocar hacer. Lo construye manualmente el JSON. Aparte, solo hay dos. Puede ser. A ver. Quiero ver algún ejemplo. Bueno, este usa GenMapper. Es verdad. Es verdad. Tengo aquí mi JSON útil. Se me había olvidado. Pero no sé si está bien usarlo. Ay, no me permite. No puede ser. Vale, este JSON útil está desactualizado. No he subido la nueva versión. A ver. Creo que lo tenía por aquí. Lo tenía en otro proyecto este. A ver si lo encuentro.
A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, y eso que en Kotlin es mucho más simplificado, creo recordar. Oh, creo que cuando estuve con Kotlin un tiempo, bueno, un tiempo, solo fue un curso de un mes o algo así. Me gustó, la verdad. Estaba bien. Era bastante simplificado y la programación funcional en Kotlin. Es bastante interesante. Es tanto así que creo que las nuevas versiones de Java empiezan a incluir aspectos muy similares. Que ahora que lo pienso debería repasarlas un poco porque si no me voy quedando también. Ahora mismo no estoy usando nada fuera de lo común. Todas clases de Java 8 y poco más. Por ejemplo, los defaults de las interfaces o las clases record. Bueno, hay varias cosas que he visto por ahí. Vaya, este proyecto no era. A ver, a ver las ventajas. Las ventajas del microservicio es eso, que podéis separar los servicios y hacer el test más de los temas cortos. Pero como yo recién empezaba cuando lo vi, se me hizo difícil. Tendría que verlo de nuevo hoy en día. Parece. Sí, bueno, es lo normal. Yo recuerdo haber visto es algo de Spring Boot por allá en el 2016, 2017. Y se me hizo bastante complejo, la verdad. Por lo tanto, no tomé la decisión de aprenderlo. La documentación era bastante tediosa de leer y me desanimó bastante. A ver, la documentación sigue siendo tediosa, pero creo que por lo menos está un poco más organizada.
Y es algo más legible, pero. Pero aún así sigue siendo muy complejo. Spring Boot es bastante fácil de usar, pero difícil de entender. Vale, ya la encontré. Aquí está. Sí, amo, yo es lo mismo que se suele comentar lo mismo. Es muy fácil de implementar, pero la complejidad para entender qué es realmente lo que está haciendo por detrás, esa magia que hace Spring, pues es difícil de entender. Al final, pues, pero igualmente todo es práctica. Practicar, equivocarse. Y leer, porque qué más se puede hacer? A ver. Ok, gracias por pasar y que te vaya bien en las clases. Vale. Por el momento creo que lo dejaré manualmente.
Eso, Osman. ¿A la qué hora es? Las 9. A ver, vale. ¿Cómo? ¿Cómo que falla? ¿Que ejecute entonces? Vale, ya me funciona. ¿Qué pasó? Yo creo que voy a parar un rato para ir a comer.
y tal vez continúo luego. Bueno, voy a arreglar esto. 500. Null pointer, vale. Me funcionará. Ah, no es lo que necesito. Recuerdo si aquí puedo colocar. Bueno, sí, sí. Ay, está mido su stream. Yo creo que va a terminar por hoy.
A ver, va. ¿Cómo se llamaba eso? Gracias. No, ¿verdad?
No sé cómo funciona esto, a ver cómo es. Ah, bueno, podría usar esto. Bien, ha funcionado. Pues ya está.
Bueno, yo creo que lo dejaré así y me iré a comer. Ya que me funcionan todos los tests y bueno, se me ha quedado pillado el ID. A ver, ya abrió esto a fin. Dime. Perfecto. Pues ya me van todos los test. Bueno, pues me iré a comer.